una, dos y tres. Ay. No, estoy en Socorro. Mía, he bajado hasta puestos. Yo sigo octavo. A ver, claro, estoy feliz. Si te han matado las cosas. Bueno, contad qué ha pasado ahí, Holanda y Inglaterra. Bueno, procedo a dar una bella. 3, 2, 1, vale. Venga. A ver. Traigo la paz al... Tío, ¿qué hacería las formas? ¡Jua! Pito pausa. Muchas gracias, Inglaterra. Tu sacrificio no será en vano. Madre mía, Holanda acaba de chetarse ricamente. Te harás gran potencia, supongo, ¿no? A ver cuánta... Joder, ya pasa noveno. Hijo de otomano se va. Y eso, no olvidaremos eso. Y... Hostia, ¿no? La guerra del opio. Hasta Argentina. Si me voy no va a pasar nada. No va a petar. Y lo mejor es que tienen igual de ejército. Cállate, Max, cállate. Un momento. Pati, si salgo, no pasa nada, ¿no? Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Venga, tío. Bueno. Adiós. Bien. Continuar con IA, ¿no? Replays. Chinese. No, bueno, sí, continuar con IA. Con IA, pues, sí. Me encanta la guerra del opio. Esa es Argentina. Lo que yo no sé. Lo que yo no sé es cómo voy a ganar. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan? ¿Qué ha pasado? Ah, nada, que se ha ido. Pues podrías intervenir en Colombia por una Panamá. No estaba jugando. Por una Panamá americana y grande. ¿Para ti qué más te da? Por una Panamá grande y libre. What? ¿Qué es esto? ¿Qué es Open Close the Battle Plan Editor? Y es que no quiero que los franceses tengan canales. Pues lo siento. Por causarte este pesar terrible que te está causando. No tiene muy importe. Dos. What? ¿Qué es esto de Battle Plan Editor? Una cosa que sirve para nada, exactamente. Bueno. Hostia. En general, está mal. Qué guapo, ¿no? Acabo de verlo. Podría estar mejor. Interesante, Plan Editor. National Ranking. Find Country or Province, ¿no? Menú. Putas mafias. Critical System. Dios, por fin. Joder. ¿Qué pasó? La mierda de Argelia, tío. Le está costando la vida. Tengo provincias ortodoxas. Vaya mierda. El ruso va a intervenir. Oh, no. Oh, no. Tiene una provincia que me da cero de taxes. Hijo de puta. ¿Cómo es posible que gane población perdiendo población? Eso es imposible, ¿no? Supuestamente. ¿Qué? Ganar población perdiendo población. Eso es imposible, supuestamente, ¿no? No. O sea, es que no, ni siquiera entiendo lo que estás diciendo, pero bueno. Estoy perdiendo menos 666 de población. Pero una cosa sin es inmigración y otra cosa es la población. O sea, la población crece porque la gente nace y eso. Pueden nacer 1000 y que se vayan 400. Dice que... A ver... Por adult main population has changed by 889 y así todo el rato, o sea, nunca se ha puesto en positivo. Que no. Y sin embargo tengo más de 5 millones, que ahora convencé. Porque has conquistado Siria y todo eso. No, pero desde antes, hombre, sin conquistar Siria y todo eso. También. Pues ni idea, no sé. No te puedo ayudar, lo siento. Critical Madre, Death, ¿qué coño? Ah, popular tendency, tío. Hostia. Braga. Pues que la artillería no me deja comprarla ni manualmente. Ay, Dios santo, qué feo.
negocios. Yo creo que Japón no, o sea, no estoy seguro. A lo mejor no puedes hacer artillería normal. Creo que Japón no puede hacer artillería. Que no puedes hacer artillería, no puedes hacer nada. Pues si yo el otro ayer jugué en Japón y podía hacer. Pero no eres una nación civilizada. No eres una nación civilizada. Pues si podía hacer. Yo me lo oía doble. Pero no puedes hacer ni siquiera artillería de la otra, de la pocha. De la tocha, no hacer nada. Pero no. Bueno, pues eso ya está, pues ya está. De la pocha. Después hacerla con lo de la corona de las reformas que hay. Ah, puede ser. Pero tienes que hacer la reforma. No sé, yo cuando jugué en single player sí que me dejaba. ¡Natalia! Pero habrás hecho la reforma, si no, no te podía dejar. No, que no había hecho ninguna reforma. Una pregunta, ¿qué es Natalia? Un país... ¿Dónde está? Creo que por Sudáfrica o por ahí. Sí, mira, es el verde de Sudáfrica. Joder, está ganando 3.000 así por los loles. No, hace mucho tiempo que no veo un jugar. Todavía tengo muchísimos emigrantes, tío. Y eso que ya prohibí la esclavitud, que es uno de los grandes problemas de esto. Yo no puedo prohibirla. Hostia, tengo muy buenas relaciones con... ¿Sabéis cuál es, no? United Kingdom y Austria. ¿El qué? La reforma de... Tengo más relaciones con Rusia. Las militares de las de entrenamiento. ¿Entrenamiento? Sí. Ah, pues sí, pone Iron Cell, lo da desde la artillería. Reina Victoria se casa. Qué chulo. Aunque sí, sí que te tendría que dejar. ¿Tienes la de bronce? Bronce más el loaded. La artillería de bronce. Bueno, empieza el año 40. Supongo que Fabián ha pausado. En tecnologías. A ver, espera. Sí, ¿por qué está en pausa? Supongo que Fabián ha pausado para que haga el save. Sí que tengo lo de bronce. Pues te tendría que dejar entonces. Si a mí me dejaba. Lo que no me deja es comprar artillería en el de esto. Pero avisar... coño, pues entonces es que está petada la artillería, que no te preocupes. Porque en cola tengo 4, pero no empieza. No vas a poder comprar artillería hasta vete tú a saber cuándo. Sí. Tú pon ahí que compre algo X, lo que quieras, 1000, 100, lo que quieras, y ya lo vas... ¿Sabes? Ya lo vas gestionando. Sí. Sí. Bueno, 1840. Bueno. No está mal. Parecía que íbamos mal y todo. Hombre, hemos tardado bastante en llegar aquí, la verdad. Uy, Marx, qué bonito está en esta foto. What? Debería empezar a crear ejércitos. No, siempre está no, bien. No, ni siquiera tengo dinero. Voy a hablar un poco antes. Este general es un poco puta mierda. ¡Otomano! ¿Qué? ¿Me dejas Moldavia? Digo, Valaquia. ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Quién pregunta? ¡Hostia! Alguien. Si no me dice quién lo dice, entonces no sé. A ver, ¿quién me pide? ¡Austria! No, o sea, ¿quieres conquistar eso? ¿Y qué me das a cambio? Pues... No, dile que no. ¿Por qué le vas a dejar eso? Te tengo que dar algo. No sé, se va a independizar igual. Si produzco yo la artillería, se supone que sí que tendré, ¿no? Sí, produces tú. ¡Qué bien! ¡Qué evento más maravilloso y más perfecto! Es que puedo con una de esto puedo construir una. Uno de elecciones que no he visto uno peor en la vida. Violent elections. Menos 10 de prestigio... De risas... Eso duele. Acelerar dinámica. ¿Alguien ha hecho una tecnología? Yo. Ha sonado. Tío. Pero en Prestige más 2, hostia, qué bueno. Podéis poner al 2. Research points más 10. Sí. La verdad es que utilizar pantalones rojos fue una mala idea para el ejército francés. Se veían a kilómetros de distancia. Claro, porque los casacas rojas no se veían nunca. Era una cosa que era... Claro, se veían desde lejísimos, pero me refiero...
En la Primera Guerra Mundial ir como en bachas rojas era mala idea. Sí, pero los... Es más, los francotiradores otomanos reventaban a un montón de ingleses que llevaban un lacito... A ver, llamarles francotiradores quizás es un poquito... Los ingleses a principios de la Primera Guerra Mundial llevaban un... Ya no iban con la casaca roja, iban con... No, pero es que cuando se embarcaron en Galípoli, tenían un... No veas, un blanco que resplandecía mucho y hacía que los otomanos empezaran a pegar tiros como vamos. Bonito general. Uy, yo sí que tengo generales. ¿De cuánto es, Diego? A ver, no, es una puta mierda, pero algo has. 2-2. Ah, joder, qué puta mierda ahí, ¿sabes? Es que quiero decir, como 2-2 es lo mejor que me salió. Bueno, no, me salió un 0-3. Pero 2-2 es lo mejor que me ha salido contando la otra MP entera. Voy a hacerme un ejército, creo que es una mala idea, pero. A ver si cuela. Vamos a intentar arriesgar así. Y a ver qué pasa. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Y no tengo húsares, vaya mierda. Húsares. Como se diga. ¡Oh, ya puedo comprar artillería! ¡Party hard! Joder. La primera tecnología que investigo, la del ferrocarril, me acaba de salir el ferrocarril ahora. Pero lo has investigado hace mucho rato, ¿no? Yo la investigué la primera y no salió hace nada. Una de las primeras ha sido. Yo el ferrocarril no pienso hacerlo hasta dentro de mucho. Los míos todavía no se están haciendo. Yo no pienso investigarlo hasta dentro de mucho. ¡Vamos! ¡Bien! Hostia, Francia, ¿no? Eso fue nah. Vale, ya entiendo cómo va esto, más o menos. Hicimos de juez y me jodí. Porque llegas gilipollas y nunca guarda. No, guardo cuando hace falta guardar. Pues eso, cuando hace falta guardar. Esos momentos. Hostia, ¿ya tenéis los Steam estos? Sí, Steam. No, los... La vapor, hombre. Los Steamers. Claro. Sí. Anda. Yo hago un tiro de barcos de... Yo un tiro de galeras. Gracias, Napoleón, por quitarme más prestigio. Es justo lo que necesitamos. No conquistas nada. O sea, lo dice el que tiene 183 de prestigio. Está segundo. Es que hace un rato iba primero, si no fuera por Napoleón. Pues eso te pasa por echarle. Y no quererle de vuelta. Es al revés, le he traído. Pero la has traído en un sarcófago. ¿En qué año se murió Napoleón? Pues por el 40 o así. Ah. No. Se murió de una enfermedad en una isla abandonada. Ah, dices Napoleón Bonaparte. Pues ¿a quién te crees que has traído? A Napoleón III. No puede ser. Claro que sí. Yo le he extraditado desde Suiza. Buah, loco. Hostia. Jamás pensé que diría eso, pero tengo artillería. Estoy comprando artillería. ¿Qué está pasando? Yo estoy haciendo. Yo tuve que producir la. Hostia, Francia, ¿qué haces? No, produzco has traído al fuerte de Napoleón, pero se le dio. Y eso todavía no ha salido. Son dos eventos diferentes. Dos eventos distintos. Oye, ¿de quién será Suez? ¿De quién será Suez? De Suez, vale. De Japón. Sí. ¿Te imaginas Japón en Suez? Italiani. Es que me dan los eventos que no me dejan elegir lo que yo quiera. Es bastante. Joder, qué coño. Yo me acuerdo que uno dijo que le daban asco los que le daban a elegir. Eso dije yo. O sea, hay veces que te da a elegir entre quieres liberales, también liberales. A lo mejor quieres más liberales o es posible que te interese más los liberales. Joder. Quería más liberales, pero bueno, como quieras. A ver, ya me está cerrando fábricas, me cago en Dios. 9 de militancia, yay. Putos eventos de mierda.
Asmaya. No, no. ¿A quién está construyendo cosas? Pues creo que todo el mundo. Tengo trifas al 100%, creo que se debe bajarlas un poquito. ¿40? ¿En qué hora? Me mantengo groggy. 50% de tarifas, hombre. A la mierda el libre mercado. Todo más general. Es pa' maricas. ¿Qué te ha salido, noveno? Uno bueno. ¿Bastante bueno o normal bueno? Decente. Ah, entonces bien. Primera artillería, bien. Bueno, decente. Bastante mejor que el otro que más. A ver qué producen en perras eso. Si tienes muy poca. ¿Cómo te pasa a ti? Si tienes muy poco. ¿Cómo se llama esto? Literacy. Es más difícil. Aparte, hay una tecnología que no sé ahora cuál es. Es una de las de cultura, puede ser. No estoy seguro. Y te permite eso. Ah, lo del administrativo es con la de financiar institución. En comercio. No sé, yo ya tengo 100% de... ¿De literacia? De administración. Bueno. Buen primer ministro, sí señor. Pero no mejor que el mío. Será... El mío me parece el mejor, el que te da investigación. A mí el mío me da... Infamia... Infamia, o sea, joder. Me quita infamia, me da un punto de 0,1 de prestigio y más 25 de diplomacia. El de Tech está muy bien. ¿El de Tech está muy bien. Sí. Lo que pasa es que todavía voy súper lento porque tengo el malus de haber cambiado la bicha esta. ¿Cómo se llama? Lo de las tecnologías. Francia, una pregunta, ¿para qué clase la guerra a Egipto? Porque me debía dinero. Bueno, es por lo de, no sé, humillar un poco de prestigio y para... Espero no dar a nadie dinero, no deber dinero. Y mucho menos a Francia, que parece que toma muy en serio eso. Cinco de prestigio, yay. Yeah, yeah. Uff. ¿Cuántos que sois? Necht. Heil. Heil. Heil Hitler. Oh. ¿Y las guerras en la India? O sea, ¿y para cuándo la anexión de India? Sí, pero que solo le pide el puerto. Solo le puede pedir el puerto. No voy a anexionarme nada. He hecho otro causus belli. Que el casus belli ese no pasa nada. Que lo único que es que le libera. O sea, libera eso y. O sea, se come Hong Kong y libera lo de Ryu igual, sí. Ya está. Ay, Hong Kong. Claro que puedo liberar, lo que no se puede. Cuánta ver. Polémica por Hong Kong. No, la verdad es que no se habló, no se dijo nada y no. No se puso nada. Porque estoy cantando la canción de Campanas de Belén. Evidentemente, nosotros no creo que podamos ayudarte mucho con ese problema. ¡Hala! 25% separatistas. Así me gusta. A ver, franceses, ¿estáis dejando de emigrar? No, se están yendo un montón. ¿Por qué? Pues probablemente nunca lo sabremos. Mira, ahí está Napoleón. Napoleón primero returns. Pero está muerto. Nuestro Napoleón.
El que estuvo en Egipto. Estaba de par. Bueno, han estado los dos, verdad. Napoleón y Italia sí están bastante bien, ¿no? Sí, y el reino los hizo él. Es que todo el mundo debería llevarse bien con Napoleón. Menos los ingleses. Estaba con Prusia. Italia, nos estás hablando, ¿eh? Ya, es que no sé qué pasa cada vez que se metió. En realidad da igual, o sea, la gente primero decide que se va y luego decide dónde se va. Que haya Natalia o no, pues le quita Estados Unidos, en verdad. Yo pierdo 20 al mes, ¿sabes? O sea, al día. Pero... Yo 600, pero llego a perder 2000. Les gustará el clima o algo, supongo. Yo llego a perder 2000 también, ahora solamente pierdo 600. Y son Alaska y Natalia, o sea, ni Estados Unidos. A mí eso me sale. Los liberales han ganado 2% más. Tengo miedo. Esto que era, niño. Esto es como si Podemos y ganase. Eso no me interesa. Bueno. Y una cosa, ¿Texas por qué aún sigue viva? Porque no va a Estados Unidos, ¿no? Me parece.